¿Tu nombre? Edgardo Contreras. Edgardo, ¿a qué corporación perteneces? Yo pertenezco, soy representante de la corporación Raíces de Toledo, del Fundo Toledo, de los habitantes del Fundo Toledo. Lo primero, ¿cuál es el primer recuerdo que se te viene a la memoria? ¿Un recuerdo feliz de...? Mi abuelo. O sea, el recuerdo más grande que tengo yo de esas tierras es mi abuelo. Pasear con él, ir a la leña, ir a las cosechas. Ese es mi recuerdo más grande que tengo de mi abuelo, que ya no está, por supuesto. ¿Qué significó para tu familia el desplazamiento? Aparte de lo demás que pasó en el complejo forestal. Terrible. Llegar a un, que te saquen de un lugar y llegar a otro lugar donde no había nada, bro. No había casa, no había baño, no había agua, no había nada. Mucha gente tuvo que dormir tapados con nylon. Otros en leñera, otros por allá, pero el caso mío, especialmente donde llegamos allá, no había nada. Como te digo, no había nada. Estuvimos viviendo como 6 meses en la casa de unos vecinos, hasta que mi papá por ahí hizo una media agua, una pequeña casita, y ahí empezamos a tirar para arriba. Pero de a poquito, porque como te digo, como no había nada, no había sanidad, llegaron las enfermedades, debo ser bien honesto, la sarna, los piojos, esas cosas, el alcoholismo, porque los trabajadores, mi padre y toda la gente que estaba ahí, venían con muchos traumas que ellos no eran capaces de, a lo mejor, de contarlo, y se guardaban las cosas, y bueno, muchas cosas pasaron, muchas. Inclusive, imagínate, hace 3 años atrás se quemó todo Santa Olga. Entonces ahí está mi historia ahí, pero es complicado este tema para todos nosotros. Cuando te refieres a Santa Olga, ¿te refieres a un poblado de...? De la séptima región. ¿Ya? Que está a 20 kilómetros de Constitución, como a 70 kilómetros de Talca. Ustedes deben saber que se quemó hace 3 años atrás, ese poblado. ¿Y cómo llegaron ustedes ahí? ¿Fueron ustedes nomás? No, se llamaba Cruz Empedrado. Y cuando llegamos ahí nosotros, empezó a llegar toda la gente, el 98% de la gente que llegó ahí a trabajar, a una empresa que hay que se llamaba ENCO, eran de los fundos, de Arquilgo, de Toledo, de Puñir, de todos los sectores de acá que fueron desplazados. ¿Qué significa para ustedes poder presentar esta acción jurídica después de tanta injusticia, después de tanto sufrimiento para usted y para su familia? Para mí especialmente significa algo muy importante, porque es una forma de reconocer a esos trabajadores como mi padre, que se esforzaron, que hicieron un tremendo trabajo en esos fondos y después los echaron. Para mi corporación que represento, yo creo que más, porque yo cuando me fui del fondo tenía 11 años. Entonces yo no tengo mucha claridad. Yo cuando vine a conocer realmente este tema fue cuando nos formamos la corporación hace 3 años atrás. Ahí yo empecé a conocer la historia terrible, pues, y que en el fondo éramos las que vivimos toda la familia. Todos pasamos por lo mismo: hambre, frío, humillaciones, sin trabajo, ancianos que ya no podían encontrar trabajo. Entonces para mí significa, yo lo que quiero de esto es que el Estado de Chile reconozca el desplazamiento forzado. Eso más que nada, y que se haga justicia con las familias, con la gente que vive ahí. Sabemos que ustedes se están articulando, que han logrado una articulación de casi la mayoría de los fundos del complejo forestal, pero también están en otras articulaciones a nivel nacional. ¿Cuál es el sentido de articularse o organizarse con otras organizaciones que sufrieron traumas o situaciones similares? Bueno, la idea es que nosotros, a ver, ¿por qué apoyo? Apoyo no tan solo a nosotros, sino que un apoyo mutuo con todo, porque en el fondo lo que está pasando en la Araucanía es viene de lo mismo. Lo que está pasando, hubo una agrupación que le ganó a Arauco, entonces es apoyo de ellos, recíproco, sí. La alimentación y todo ese tipo de cosas. Dentro de lo que ustedes están pidiendo, ¿se imaginan en algún momento volver a ocupar esos espacios, esos pueblos? Bueno, mira, esa es una pregunta muy importante, porque mi padre, mi madre, ese es su sueño. Yo lo veo imposible para mí, porque soy bien realista, pero la mayoría de las personas que son más antiguos que nosotros, eso es su sueño, yo creo que es la persona. Pero obvio, sería lindo, pero esperar no más que va a pasar, pues es la esperanza. Pero yo como persona, como Edgardo Contreras, yo quiero que el país reconozca el daño que se hizo, quiero que reconozca, ¿sabes para qué? Más que nada, y también se reconozca la nueva constitución, para que esto nunca pase nunca más. No quiero que mis nietos, ni mis bisnietos, ni un pariente, ni nadie pase por esto.
que lo saquen de su tierra, que lo saquen de su casa y que tenga que estar viviendo prácticamente en la tierra. ¿Ya? Eso es lo que yo más anhelo de todo esto.